El área metropolitana de Guadalajara enfrenta retos titánicos para renovar su infraestructura urbana. Redes de alcantarillado, de alumbrado público, las calles, avenidas, unidades deportivas se encuentran al borde del colapso y casi con un nulo mantenimiento. La gente pide, la gente exige a las autoridades una respuesta. Y la respuesta de las autoridades es casi siempre la misma: no hay dinero. Pero tan solo en el Ayuntamiento de Zapopan, el año pasado, por recaudación de impuestos, su presupuesto se incrementó en 500 millones de pesos. Uno se pregunta, bueno, ¿a dónde van a dar tantos dineros del erario público? Esta podría ser una respuesta a esa pregunta. De a usted. Y al día siguiente me impidieron el acceso al organismo. Fue de la forma que me despidieron, sin previo aviso, simplemente me dijeron ya no puedes pasar el día de hoy. Ni siquiera hubo un protocolo, los procedimientos laborales no los ejecutaron, el contrato colectivo totalmente dejado de lado. Ya les había ganado casi 300 mil pesos. Resulta que me iban a dar 140. Y ya cuando te van a extender el cheque te dicen, sí te toca eso, pero menos esto, menos esto, menos esto. La ciudad se nos inunda más cada año, requiere de inversión y de infraestructura. No nos podemos dar el lujo de tirar el dinero en laudos millonarios. Demandé becas y útiles desde el año 2010, sí, y afortunadamente les he ganado varias, pero conforme a la prestación y con la ley en la mano para los trabajadores. Jalisco es actualmente el estado con la mayor deuda pública municipal en el país, que asciende a los 7.482 millones de pesos, según la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Es decir, 3.000 millones más de lo que ejerció el estado en obra pública en 2015. Pero, ¿cómo se llegó a este déficit tan alto? ¿Cómo fue que la entidad que alberga la segunda metrópoli más importante y grande del país se encuentra endeudada de tal manera? Una parte de la respuesta quizás se encuentre en el despilfarro y la irresponsabilidad de los funcionarios que tienen la libertad de despedir así sin más al personal que se les antoje, haciendo un indiscriminado manejo de los recursos públicos. La razón que ellos me dieron... Antes que todo, era primero que nada me tenía que reportar con el 10% de mi sueldo. Con la persona que me había acomodado ahí. Y como no se los quise dar, pues de ahí comenzaron las anomalías. Primero era el sí, ábrele las puertas, lo que pida. A esto, a aquello, ayúdalo, o sea, era como gozabas de privilegios. Ya cuando no haces lo que ellos quieren, pues comienzan las anomalías. No había ningún motivo para ello, no había ningún procedimiento de sanción, no había ni siquiera un motivo para ello, ¿no? Fue una cuestión subjetiva, digamos, por parte de la directora. Yo fui despedido injustificadamente hace 4 años, 3 meses. Ya hay un laudo condenatorio en contra de CIAPA. Ahorita estamos en el proceso de la liquidación y de la ejecución de dicho laudo. Se va acumulando ahí, yo lo veo como una inversión. Pues sí, digo, pues es que
Sé que en algún momento se va a dar esta negociación, la conciliación. Que a fin de cuentas CIAPA sabe que tiene que pagar y no lo hace porque no quiere. Lo más lamentable no es solo que el dinero público se desperdicie improductivamente, sino que nuestros funcionarios ni siquiera cuentan con el perfil para encabezar un gobierno eficiente. Un organismo público descentralizado como el Orgaz Cabañas, por mencionar uno de muchos ejemplos, ha erogado 5 millones de pesos en el pago de laudos solo en la presente administración. Los despidos sin causa aparente fueron una constante durante la gestión de su exdirectora general, quien dejó el cargo recientemente, en julio de 2016. Así es como se vigilan esos dineros tan difíciles de conseguir. Por ejemplo, en el Orgaz Cabañas, ¿no? Que son un montón de leyes las que influyen en la operatividad de ese organismo. Entonces, llega una persona externa a querer en 2-3 años empaparse y hacerlo funcionar mejor. La verdad es que no sucede. Hacen despedidero de personas también, ¿no? A veces o muchas veces por cuestiones subjetivas de que no me inspira confianza o no hubo clic o que no confío en esa persona porque es panista o priista. X, ¿no? Manejaron un problema interno del sistema que supuestamente era un error de dedo, que en la próxima quincena salía mi sueldo y les creí, como supuestamente tenían buenas amistades, les creí y para desgracia de ellos no se dieron cuenta que también yo ya había hecho mis propias amistades y me dieron a entender que habían pedido mi cabeza políticamente, como dicen. Que la orden venía desde arriba. Toda persona en México sabe que un cambio político, por ejemplo, un cambio de elección, implica despedidero de personas, ¿no? Tanto como te imagines. Y eso le cuesta a la ciudadanía millones y millones de pesos cada año. Los vicios de la clase política nos cuestan mucho a todos los ciudadanos. No se trata solamente de sus sueldos, de los generosos bonos que legisladores y funcionarios reciben varias veces al año, de los gastos operativos y de representación que les permiten viajes de lujo y un estilo de vida propio de celebridades y mafiosos. Pero por si todo esto no fuera poco, además hay que pagar esas irregularidades ejecutadas con tanta ligereza como el despido injustificado de un trabajador. E incluso después de que se dicta un laudo, el retraso en pagarlo es tal que la deuda crece y crece y la ciudad se va quedando cada vez con menos recursos. La percepción es generalizada y casi unánime. Al interior de las juntas locales de conciliación y arbitraje impera un clima de corrupción tal que el sistema se ha diseñado para protegerse a sí mismo antes que defender los derechos de los trabajadores. Lo más difícil de un juicio laboral es la ejecución del laudo una vez que se ha dictado. Organizaciones como la Federación General de Trabajadores del Estado denuncian que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón existe un rezago de por lo menos 15.000 demandas y no se tiene garantía de que se les dé una resolución pronta y expedita. Están tan sobrepasados, aparentemente, que no fue posible, por cierto, conseguir ni 5 minutos para que la dependencia explicara a este medio los porqués de estos retrasos tan inauditos. Yo creo que CIAPA enfrenta más de 100 millones en pasivos laborales pendientes por pagar por laudos condenatorios más lo que se acumule. Y el problema no es nada más CIAPA, el problema, como tú lo decías en tu programa, es un problema global. Es un problema de ayuntamientos, es un problema de gobierno del Estado, es un problema de organismos públicos. Yo soy la única que he demandado, la única que me he atrevido a demandar a CIAPA por pelear la prestación del trabajador. Y así hay muchas demandas, muchas, que CIAPA siempre pierde. Lo que resulta difícil es ejecutarlo. ¿Por qué? Porque los jurídicos, los abogados de los ayuntamientos y secretarías
en su mayoría tienen las instrucciones de seguir alargando los procedimientos. Recientemente, el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, el diputado Jorge Arana, dio a conocer que hay una deuda comprometida para el pago de laudos en 80 municipios de 125 que tiene Jalisco y que asciende a los 5 mil millones de pesos aproximadamente, poco menos de lo que costaría construir una línea más del macrobús. Pero hay casos particularmente alarmantes de municipios que se endeudan hasta las cachas por un problema que, lejos de erradicarse, crece y crece cada vez más. Si estamos hablando de 125 municipios, los organismos públicos descentralizados y el gobierno del Estado, pues podemos estar hablando que el Estado como ente global, pues puede estar enfrentando cada año por malas decisiones, pues más de 500 millones de pesos. Según la información obtenida vía transparencia, tan solo en 2015 el Ayuntamiento de Guadalajara asignó un presupuesto de más de 94 millones de pesos para el pago de laudos laborales. Y a un año de la actual administración a cargo del alcalde Enrique Alfaro, el municipio ha gastado 32 millones en tan solo 75 convenios. Mientras tanto, una gran parte de la población tapatía, especialmente al oriente del municipio, vive en calles oscuras e inseguras debido a dos carencias gravísimas para la vida pública: alumbrado y vigilancia policial. Por ello es que, ante el rezago monumental que enfrenta, el ayuntamiento trata de convencer a los demandantes de que negocien. Tratamos de evitar una demanda laboral. ¿En base a qué? A una negociación. Tratamos de negociar con el trabajador, sea de cual figura que sea, supernumerario, de base, de confianza, vamos negociando. Si pagamos el 100% de la contingencia que tengo ahorita de los juicios laborales, es el 20% del presupuesto del 2016 del ayuntamiento. Aunque las autoridades en el Ayuntamiento tapatío aseguran que cuentan con una partida de 14 millones de pesos para enfrentar los laudos que pierden, se trata en realidad de una cantidad irrisoria, si consideramos que, según transparencia, en el periodo de 2010 a 2015 fue de casi 400 millones de pesos el monto ejercido para pagar 1.310 indemnizaciones. Es decir, la realidad que enfrenta el municipio supera sus propias expectativas y capacidades. Haciendo un comparativo con el 2010, en el mismo número de meses, a estas fechas, en el 2010, había 914 demandas. Casi una tercera parte nosotros hemos recibido. ¿Eso ha sido señal de qué? De que nosotros tratamos de ser más preventivos que sancionadores. A pesar de que las recientes modificaciones hechas a la Ley de Servidores Públicos en 2012 establecen un límite máximo de un año para la condena de pago de salarios vencidos que deben calcularse a partir de la fecha del despido, también se incluyó un artículo transitorio donde se aclara que los juicios iniciados con las normas anteriores deberán concluirse de conformidad con ellas. Así, continúan llegando requerimientos que vienen desde 2010 y que se alargan indefinidamente porque así lo buscaron las administraciones anteriores. Ese juicio alrededor en tema económico que el municipio tenía que haber pagado era de 13 millones de pesos. Imagínate la contingencia de 3 millones de pesos para un solo trabajador. Lo negociamos en 3 millones 200 menos impuestos. Y aparte nos estaban condenando a reinstalarlo en la plaza de esa dirección. También negociamos su plaza y el trabajador dejó la plaza. Cuando arrancaron las actividades de la administración actual en los ayuntamientos del área metropolitana, en octubre de 2015 había 2.400 expedientes pendientes, de acuerdo a la información obtenida por medio de Transparencia. Situación que se generó debido al descuido y falta de prevención jurídica y administrativa,
lo que se suma a los arreglitos que hacen abogados y autoridades del tribunal. Para nadie es un secreto que ese dinero se gasta, o más bien se desperdicia, por culpa de malas prácticas jurídicas. Pero ya es un vicio común que en los últimos minutos de una administración pública se emitan nombramientos y se cometan errores jurídicos de los funcionarios, mismos que al final somos los ciudadanos quienes terminamos pagando. A ver, usted está del otro lado. Los abogados dicen que ustedes son muy ineficientes y por eso les pierden los casos. ¿Usted qué dice? Bueno, yo sí ahí difiero con ellos, aunque son mis colegas, pero obviamente cada quien defiende los intereses. Yo ahorita tengo la obligación... O sea, ¿usted está haciendo su trabajo? Sí, claro, yo tengo la obligación de hacerlo, por ética y por obligación moral también. El actual síndico municipal de Tlaquepaque, Juan David García Camarena, informó que hasta julio de 2016, el ayuntamiento enfrenta 600 juicios laborales, de los cuales 300 demandas corresponden a la administración anterior a cargo del exalcalde Alfredo Barba, a las que se suman 300 más en la actual gestión de la alcaldesa María Elena Limón, quien aseguró que se necesitan 10 millones de pesos para liquidar todos los laudos pendientes. Pero, según Transparencia, ese es el presupuesto asignado para indemnizaciones únicamente en 2016. Mientras el síndico municipal admite que no se cuenta con el monto exacto de los 600 juicios. De acuerdo a las declaraciones del propio alcalde zapopano, Pablo Lemus, hasta julio de 2016, el ayuntamiento que preside habría pagado 4 millones de pesos por concepto de laudos, pero enfrenta actualmente una deuda que ronda los 20 millones. Y sin embargo, las autoridades municipales insisten en afirmar que aquellos casos en los que sí se ha liquidado el pago, pues han sido cantidades poco importantes. Vaya, si hasta pareciera que no hay nada de qué preocuparse. El monto que se ha liquidado desde que empezó la administración a la fecha son aproximadamente 750 mil pesos. Realmente no ha sido muy, muy gravoso el pago. Zapopan cuenta en su historia con dos casos que podrían verse como emblemáticos. El primero data desde el año 2000, cuando el ayuntamiento perdió una demanda laboral interpuesta por el despido injustificado de 7 ejecutores fiscales. El laudo se dictó en 30 millones de pesos y entonces la administración del ex alcalde Héctor Bielma se negó a pagar, por lo que la deuda se incrementó a 49 millones de pesos. Para el caso de Zapopan, lo que más se busca es que no se lleve el retraso para que no aumente la cantidad, desde luego. Tenemos expedientes que son desde el año 2007. Mismo gobierno te ayuda a que salga, mismo gobierno te ayuda a quitarte lo que les corresponde a ellos después de tanto tiempo que te robaron. Porque es un robo, nomás por no querer hacer lo que ellos quieren. Lo que resulta difícil es ejecutarlo. ¿Por qué? Porque los jurídicos, los abogados de los ayuntamientos y secretarías, en su mayoría tienen las instrucciones de seguir alargando los procedimientos. El segundo caso sintomático de las finanzas zapopanas ocurrió en 2006 con el entonces director general del Consejo Municipal del Deporte, Gerardo Rodríguez Jiménez, quien demandó a la dependencia por despido injustificado. Cuando el funcionario trabajaba para el Consejo, recibía un salario mensual de 50 mil pesos. Y durante el periodo en que se resolvía el caso, Rodríguez Jiménez fue contratado por el CIAPA con un sueldo de 62 mil pesos al mes. Finalmente, en 2010 se dictó un laudo a su favor por 4.2 millones de pesos. Prácticamente, se trata de un hombre muy afortunado que se ganó algo parecido a la lotería. Empleados que demandan se les reconozca la definitividad, o también que se les homologue el puesto conforme a la actividad que ellos realizan, ¿no? Porque también estamos hablando de que hay empleados que
pues realmente ejercen o realizan una función, aparte de ser muy importante, pues con una carga laboral impresionante, porque hay gente que se sale de este esquema de que a las 3 yo agarro mis cosas y me voy, ¿no? Hay gente que son las 7 de la tarde y siguen presentes con la camiseta puesta y tienen derecho a que se les reconozca un poco ese derecho, ¿no? Exactamente. Como una seria crisis es como hay que definir la situación por la que pasa actualmente Jalisco en relación a sus deudas por laudos laborales. Somos el estado que más gasta en todo el país por estos errores o directamente negligencias de parte de funcionarios que no tienen reparos en despedir a empleados para que sus allegados, sus queridos, sus familiares puedan ocupar esos cargos. Un rezago impresionante donde el ayuntamiento de Zapopan no sabe ni cuenta con el monto que le pagará a todos esos ex trabajadores. Se le pagaron 2 millones, algo así, de cuando yo llegué. Creo que es el más extenso que he tenido yo, o el monto más grande que tengo ubicado. Tonalá es uno de los municipios más rezagados de la zona metropolitana. Cerca de la mitad de sus calles están en pésimo estado. Los programas sociales son un fracaso y la inseguridad parece apropiarse del municipio de la mano del pandillerismo. Sin embargo, se ve seriamente impedido a resolver alguna de tantas problemáticas debido a su exorbitante deuda pública que alcanza los 959 millones de pesos, de los cuales 48 millones corresponden a laudos laborales. Es decir, se están gastando recursos preciosos, sumamente necesarios para garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, para llevar servicios públicos a aquellas colonias donde se vive igual que hace 30 años o más. Pero, ¿cómo mitigar esos vicios de nuestros funcionarios? Yo con la directora general del Hogar Cabañas tuve diferencias, porque yo como subdirector administrativo tenía responsabilidades, ¿no? Mi deber era decir no por esto, ¿no? O sí, porque se puede legalmente, se puede operar. A veces recibió yo instrucciones que no eran del todo regulares bajo el punto de vista normativo e incluso ético, ¿no? Finalmente, la decisión de una persona termina pagándola no esa persona, sino el gobierno, ¿no? O sea, el ciudadano. Nosotros pagamos las malas decisiones de personas que lejos de tener indicadores de desempeño o lejos de tener un motivo real de despido, simplemente toman una decisión y le cuesta al pueblo mexicano. Pues es dinero que está pagando la gente. Entonces, pues ya tienen que resolver esto, porque a fin de cuentas, pues es dinero que no, o sea, es como la gente que está, pues nosotros estamos pagando eso. Entonces, pues yo digo, pues ya arréglenlo. Entonces, pues es aguantar, digo, yo llevo 2012, de 2016, ahí me dicen que hasta que se acabe este año. Los laudos que se están perdiendo nos están costando vidas. ¿Por qué ese dinero se pudo haber utilizado para esa situación? Las absurdas cifras millonarias que los ayuntamientos, gobierno del estado, congreso del estado y las OPDs tienen en deudas en laudos laborales es tan solo una evidencia de la irresponsabilidad, de la voracidad y sobre todo de la gandulería que caracteriza el sistema de administración pública en México. Una cadena de acciones que van desde la actitud del funcionario público que corre, que despide y que contrata según su antojo y su capricho, hasta el abogado talibán que busca cualquier pericueto de la ley para aprovecharse más. Los dos se disputan un dinero, un recurso público que bien podría aplicarse en obras sociales, en pavimentación de calles, en programas de asistencia social. Ese dinero es público y alguien tiene que aprovecharlo como se debe, porque esto es algo para tomarlo en cuenta.